El matar de hambre a los pueblos ha sido una tradición de los gobiernos norteamericanos y lo hicieron contra su propio pueblo. Matar de hambre a un pueblo es un mecanismo de control que los comunistas han aplicado durante años. Uno de esos comunistas malditos responsables de matar de hambre al pueblo venezolano es Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción Agrícola y Tierras de Mojón con Bigote. Todo un experto en el manejo de la tusa para el combate. Esta tusa, después que usted la utilice, viene un enemigo a atacarlo. Usted agarra un cerro de tusa de esta, se la mete así en la rueda a los tanques que vengan por ahí y tenga la seguridad que ese tanque no avanza. Se la tiran así en las turbinas de los aviones, esos aviones no prenden. O sea que también se puede utilizar para el combate. Y en última instancia, se la pega por la cabeza o se la mete en un ojo a alguien ahí y por lo menos lo deja un rato ahí virongo para que no nos vaya a fregar. Hoy recordaremos los peores momentos de este terrorífico espanto llanero conocido como el zar agrícola del régimen, al que hasta los chinos le han dictado cátedra de cómo debe manejarse la economía. La primera tiene que ver con los mecanismos de control que el gobierno chino implementó al sector productivo para garantizar la eficiencia y la productividad. En China, el 90% de empresas en China son empresas privadas. El gobierno no puede hacer un control directo a ellos. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, el prontuario del hambreador Wilmar Castro Soteldo. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezuela en la televisión. De una cochinera. Donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4.000. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Wilmar Castro Soteldo nació en Villabruzual, estado Portuguesa, el 3 de mayo de 1955 y según contó una vez en Cuba, es comunista practicante y militante desde su más tierna edad. Y a nosotros cuando militábamos en la juventud comunista nos decían que los comunistas no lloran, que los comunistas tienen que ser recios como el templo. Bueno, los comunistas venezolanos creo que somos distintos. Nosotros lloramos por el hermano que perdimos, que se nos fue físicamente, pero que se nos sembró aquí. Castro cursó estudios en la Academia Militar de la Aviación Bolivariana y tiene una maestría en defensa aérea. Reconocido como piloto experto, Castro Soteldo ha sido instructor de vuelo. Además, tiene formación en inteligencia y contrainteligencia. Fue piloto de prueba interna para la Organización de Naciones Unidas por sus conocimientos en pilotaje de aviones Bronco y Mirage, pero sus conocimientos son de tal calidad que en 1985 fue el responsable de la pérdida de 3 aviones Mirage venezolanos por un error de navegación. Castro Soteldo participó con el grado de teniente coronel en la intentona golpista de febrero de 1992, siendo condenado a 27 años y 6 meses de prisión por la rebelión militar, aunque fue sobreseído a los pocos meses por el recién electo presidente Rafael Caldera. Fundó junto a la Mortadela Galáctica el MBR 200 y posteriormente el MBR. Fue elegido constituyente en el año 99 y luego fue nombrado ministro de Producción y Comercio. Posteriormente también ministro de Turismo, destacando por su participación en los hechos del 11 de abril,
lo que le habría valido gozar de la estima y confianza del orate dictador. Y allá la casita que yo estaba preso el día que tú llegaste, Castro, nunca se me olvida, Castro Soteldo. Te bajaste como un soldado combatiente. Castro Soteldo se lanzó el helicóptero y nos dimos un abrazo infinito que cruzó los mares aquella noche del 13 de abril, inolvidable. ¿Tú qué hacías allá? Que tú te fuiste para la brigada paracaidista, te metiste paracaidista. Bueno, tú eres experto en eso, tienes 3 saltos en paracaídas. Castro Soteldo lo llamamos el muerto vivo. Tiene más vida que un gato. En una ocasión iban volando muy alto en unos aviones Mirage. En 2008 la Mortadela lo designa candidato del PSUV a la gobernación de su estado natal portuguesa. Desde la llegada de Castro Soteldo a la gobernación continuó la voraz política de expropiaciones, dejando a la industria agrícola y pecuaria del estado portuguesa en quiebra. Acusado junto a otros dirigentes chavistas de la paralización de diversas obras contratadas con la empresa Odebrecht, estas obras fueron cobradas, anunciadas con bombos y platillos, pero jamás fueron construidas, según un informe de organizaciones internacionales emitido en 2018. Su presencia como gobernador del estado llanero solo trajo atraso y miseria a la entidad, sumiéndola en altos índices de criminalidad al exponenciar el número de casos de productores agropecuarios víctimas de la extorsión, presuntamente a manos de mafias amparadas por Castro Soteldo y el PSUV. Luego de destruir Portuguesa, Mojón con Bigote lo nombra ministro de Agricultura en enero del 2016 para que ahora destruyera lo poco que quedaba del aparato productivo. Hay un sector que está acá, que es el circuito productivo. Voy a poner un ejemplo del arroz. El productor de arroz que siembra, que está ahí todo el día en el campo metido con su mecanización, su insumo, su agroquímico, su cuestión. Luego lo lleva a la agroindustria lo transforma, le saca los subproductos, lo empaca, etcétera, etcétera. Ahí hay una estructura de costo determinada. Una estructura de costo determinada. Y de este circuito que está acá, que tiene que ver con el agroinsumo, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con otro, aparece otro actor distinto, que es el de la cadena distributiva, que es el que quizás menos esfuerzo hace, pero tiene la capacidad del almacenamiento, tiene la capacidad del transporte y construye la red de distribución. Este sector, que es el que menos esfuerzo hace, es el que le añade muchísimo más carestía al producto como tal. No se justifica que nosotros teniendo suficiente producción de harina precocida, suficiente producción de arroz, suficiente producción de café, no existe ese producto en el mercado. Y no es culpa de la agroindustria, ojo, no es culpa del productor tampoco, que sembró y tuvo un rendimiento y lo arrimó, y lo arrimó. Simplemente cuando ya sale de este circuito que está acá, que es el que, repito, siembra y transforma, y va a la red de distribución, bueno, ahí hay una especie de caja extraña que lo oculta, que lo acapara, que lo riega, que lo dispersa, que lo oculta o que lo saca de contrabando, un porcentaje sale de contrabando, eso no es ninguna mentira. Fue encargado de establecer más mecanismos de control para agudizar la profunda crisis alimentaria en Venezuela, llegando a lanzarse declaraciones tan malditas como estas. Yo creo que nuestro pueblo sigue comiendo todavía, sigue teniendo su ingesta. No en los volúmenes que quizás lo tuvo en la época de bonanza, cuando con el compañero Chávez tuvimos la oportunidad de levantar la economía también después del golpe de Estado en el 2002, y que llegamos a menos 27 del PIB y luego repuntamos y estabilizamos allí casi en un promedio de 9 puntos. En esa época fue una buena temporada, no en esos niveles, pero yo diría que el pueblo está haciendo esfuerzos importantes para mantener su dieta. Yo creo que es fundamental en estos momentos revisar el patrón de consumo que hemos tenido, porque nosotros nos hemos acostumbrado también a comer mucha basura que nos viene enlatada con una cantidad de cosas, y hemos perdido la costumbre de la ingesta de hortalizas, de frutas, por ejemplo, que hace poco veía una crítica que hacían en un periódico nacional sobre que el pueblo estaba comiendo fruta. Eso no es malo, eso no es dañino, o sea, al contrario, es muy sano. Y aquí hay, yo creo, y estoy convencido aquí viendo la cámara de frente, nosotros tenemos en este país suficiente alimento para alimentar a nuestro pueblo. Lo que tenemos es que distribuirlo de manera adecuada. En dos palabras, ¿cómo hacer radicalmente para eliminar las colas? Mira, la respuesta para eliminar la cola es la saturación del mercado con los productos, ¿no? Y para saturar el mercado con los productos tenemos que producir, y para producir tenemos que tener insumos. Y ese es el esfuerzo enorme que el presidente Maduro está haciendo a través de la gran misión para garantizar los insumos, como en efecto lo estamos haciendo ahorita,
para llevar a nuestro pueblo pues productos de calidad. Su rol como hambreador también lo ha llevado a controlar absolutamente todos los rubros de consumo, siendo uno de los principales ideólogos de las cajas CLAP y del pernil socialista, ideas por las cuales fue promovido como vicepresidente sectorial de economía. Y ahí va avanzando, pues, para cerrar, el plan pernil. Que muchos quieren que le entreguen una paleta de pernil de 10 kilos, 12 kilos. No podemos, señora, señor, compañero gobernador, compañera gobernadora, no. El pernil lo estamos distribuyendo en piezas de más o menos 3 kilos, 3 kilos y medio, para que nos pueda alcanzar. Porque es impensable que le entreguemos a cada familia un pernil de 12 kilos. Eso daría más de 70 mil toneladas de pernil y nadie me va a decir a mí que se come un pernil de 10 kilos, 12 kilos en su casa. Ahí está el compañero Nicolás Maduro haciendo un esfuerzo extraordinario para que esas 27 mil toneladas, que son 27 millones de kilos, a 9 millones de familias, 3 kilos por familia, con 3 kilos de cochinito, usted se come una buena yaquita, ¿no, Alejandra? Entonces, yo sé que si llegaron feos, porque llegaron en una marusa y llegaron ahí, tal y lo otro, y van a salir los especuladores y los habladores de paja, los habladores de paja, que les duele cuando hay un resultado de la revolución. Y ese es un logro del presidente Maduro, de la revolución bolivariana, de todo el gobierno nacional, que hace un esfuerzo enorme. Y le envío aquí un abrazo a mi hermano Carlos Leal Tellería, que está haciendo un esfuerzo extraordinario para que eso llegue a tiempo. Porque la gente quiere boicotear. Este es un plan que lo han boicoteado mucho. ¿No ve que le quitamos el negocio a los importadores, pues? ¿O es que ustedes quieren que sigamos importando pernil? Que lo venden a 5 euros por allá. Y que matemos a los productores nuestros. Eso lo estaban saboteando y boicoteando, pero nosotros no lloramos ni venimos aquí a chillar, chicos. Nosotros venimos aquí a trabajar, Alejandra. Divisay, tú que eres más peleona que el Carrizo. Yané, que es camorrera. ¿Ve? Entonces, el pernilito es de 3 kilos, 3 kilos y medio, pues. Pedacito para cada uno. Y está ya el presidente, ya hay un precio que se fijó ahí. El presidente dijo cero especulación. Nadie tiene que estar robando allá a los demás por esa cuestión. Y poco a poco va a ir llegando, poco a poco. Poco a poco va llegando, vamos a tener una Navidad feliz, pues, que vamos a celebrar y vamos a disfrutar. Castro Soteldo también ha sido implicado, según investigaciones recientes de medios de comunicación, con el entramado de corrupción de PDVSA por más de 21 mil millones de dólares. En la investigación, presuntamente, el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro, José Antonio Pérez Suárez, actualmente detenido, y Castro Soteldo, habrían coaccionado a empresarios del sector agrícola y agroindustrial del país, ofreciéndole pagos por la estatal petrolera para compensarlos con petróleo en la producción de arroz, maíz, carne y pollos, entre otros productos del sector alimentos y salud. La realidad es que Pérez Suárez y Castro Soteldo presuntamente se asociaron con los empresarios Alexandro Baxoni, Eric Robeta y Joaquín Leal Jiménez para desaparecer el petróleo entregado dentro de estas alianzas y repartirse el producto de su hazaña entre ellos. Castro Soteldo ya no tiene cómo ocultar su participación en las quiebras y entregas de instalaciones agroindustriales. Su participación en la triangulación CLAP-Cuspal-PDVSA, donde no solo quedaron debiendo más de 300 millones de dólares a empresarios del sector, sino que con ello justificaban los programas de compensaciones con empresarios como Alejandro Arroyo, los hermanos Khalil y Walid El Hague, entre otros. El sobrino de Wilmar, Luis Fernando Soteldo, también ha ocupado altos cargos dentro del cartel criminal chavista, acusados por medios de comunicación de Portuguesa de presuntamente haberse enriquecido de forma ilícita, apropiándose de diversas fincas en toda Venezuela para su uso personal, como la finca La Orquídea, ubicada en Ospino. La puso a nombre de su esposa cuando fue presidente de Cuspal, así como la finca Aprisco El Quijote, ubicada en Río Acarigua. La obtuvo por medio de una expropiación cuando era presidente del Instituto Nacional de Tierras. Los crímenes de Castro Soteldo y su familia son inocultables. Es por ello que jamás pierde la oportunidad para destacarse en la jalada de Mecate. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Wilmarcito, Wilmarcito. Te escondas donde te escondas. A ti también te llegará la hora de rendir cuentas ante la justicia terrenal, aunque tu mayor castigo será la justicia divina.
cuando ardas en la misma paila que la mortadela galáctica que se murió y no volverá.